Bueno, pues es un curso que es el resultado de una cooperación de mucho tiempo entre los dos grandes sindicatos españoles y la Universidad Complutense en el marco de la Escuela de Relaciones Laborales, ¿no? Y es un debate apasionante porque es, yo creo que, o debería al menos ser, el centro de los debates en Europa. Europa es un continente que se ha diferenciado de otras áreas económicas por su modelo social, la calidad de su democracia viene determinada por un reparto distinto de la riqueza y los servicios públicos se han configurado junto con el derecho del trabajo, la negociación colectiva y la seguridad social como el trípode sobre el que se ha asentado esta realidad europea, ¿no? Y esto está cuestionado hoy. Es un debate, creo que resultará muy interesante también por las distintas visiones que se van a poder observar en él. Curso, que es un curso sobre los servicios públicos, que es un debate fundamental. Es un debate de una enorme trascendencia. En este momento en todos los países de Europa, fundamentalmente, estamos en una situación en la cual está en jaque el modelo social europeo. El modelo social europeo está basado en cuatro pilares que son altos niveles de protección social, papel fundamental de los servicios públicos, reconocimiento de la libertad sindical y reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de un pilar fundamental del proyecto de construcción europea, que además es el que está más vinculado a la vida cotidiana de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país y a las trabajadoras y a los trabajadores de Europa. Por lo tanto, es muy importante que debatamos sobre el futuro de los servicios públicos, que debatamos sobre la necesidad probablemente de reformar los servicios públicos, pero desde un compromiso de defensa a ultranza de su papel.